Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Continúa la acción en la liga. Hoy juega Huracán contra San Lorenzo de Almagro. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Veamos cómo se les da este partido, Mario. De momento es el equipo que menos gol ha conseguido en esta campaña. Hoy tiene que cambiar. Hoy es el día perfecto para que este equipo se reivindique con su gente y empiece a marcar goles. Se mira que cortaron bien el césped de la cancha, ¿no, Mario? ¿Por qué? No, no, digo que se mira bien parejito. Este es el equipo de los locales. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro. Este es su equipo. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Se asoman y la ve clara. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Lo tiró por arriba del travesaño! Pasó rozando, Fernando. Por un momento apareció. Regalaron el balón. Pase mal pateado que se va por la banda. Romero. Sigue manejando la pelota, pega. Vaya oportunidad que se acaba de perder. No pasa nada, sacan desde el fondo. Romero. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ramírez. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Carro. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está y puede ser. Viene el arquero en esa.
Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Ramírez. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Ojalá que esta lesión no pase a más. Lo cierto es que para él no habrá más partido. Es lamentable, pero esperemos una pronta recuperación. No hay nada más que hacer, se va a tener que retirar, un cambio inesperado. Ojalá que no sea nada la lesión, aunque parece que el jugador está bastante dolorido. Víctor Salazar. Nacho Piatti. Romero. Chino Peruzzi. Por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Que no se le olvide la pelota más. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Cuidado que puede terminar en gol. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Ahí se viene, lo va a tener! La bocha que cambia de dueño. Y después de la entrada, la pelota lateral. Romero. Romero. Buena forma de cuidar el balón. ¡Acá con esto ganan! ¡Gol! ¡El primero del partido! Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Garro. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Nacho Piatti. Donati. Interceptando el pase. Esa pelota es buena, cuidado. Preciso el balón atrás. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Leandro Grimi quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene... ¡Cerca! Atentos que la pelota va al córner. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio. Pero el... La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Nacho Piatti. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era.
Este sí que le dio con alma y vida, ¿eh? Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Atento, que ahí nomás cae la pelota. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Se les ha ido el balón. Jueguen por el carril de afuera. Lateral. Hay peligro en el pase, ojo. Le faltó muchísimo para hacer daño. Gino Peruzzi. Romero. Pierden el balón. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Han cedido la posesión. Nacho Piatti. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Nacho Piatti. Y han perdido la pelota ahora. En 10 minutos se termina todo. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Así como están las cosas, habrá final trepidante. Falta poco tiempo ya, pero este gol acerca las posibilidades. El partido por ahora 2-1. Solo un gol los está separando. Queda mucho tiempo aún para poder igualar. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ellos no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatar el partido. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Y ahora entra por la banda. Hinchas cabizbajos que salen de este estadio, Mario, esperanzados que el resultado no se convierta en una costumbre, quizás. Dicen que el que avisa no es traidor, y nosotros lo veníamos diciendo. Si no hay goles, no hay triunfos.